vamos, ¿eh? A la una, a la dos y a las tres. Contentos de, bueno, estar inaugurando hoy la calle Independencia con las luminarias LED. Esto es del Plan Hábitat y bueno, estuvimos trabajando acá con Carlos, con su secretario de Servicios Públicos, y bueno, este es el primer tramo que se hace de luminarias LED de lo que es el Plan Hábitat. Bueno, sí, buenas noches. Esto, como decía acá el intendente Matías, esto es lo que es Hábitat, el primer tramo de 46 luminarias colocadas con columna y base y puesta a tierra. Esto se hace, bueno, con la participación de los agentes del alumbrado público. Agradecerles a ellos y a todos los que colaboraron del área para hacer posible esta inauguración. Han sido unos días de mucho trabajo y bueno, esto es el comienzo de lo que se viene en todo lo que es la 50 y la 70 vivienda, y lo que seguimos iluminando y cambiando el sodio en todo lo que es el partido de Maipú. ¿Cuántas luminarias tenemos al día de hoy cambiadas con las luminarias LED? ¿Y a cuánto es lo que se calcula a fin de año poder tener casi todas las luminarias LED de Maipú, ¿no? Sí. Al momento llevamos 546 luminarias LED, recambios. Lo que está proyectado a este año es el recambio del 90% de las luminarias. Quedan 180 por hábitat, 466 por el fondo de infraestructura, y con hábitat, que bueno, con un desvío de fondos que se hace del mismo proyecto, se compran 300 luminarias más. Y también una adquisición de 500 luminarias, de 500 columnas metálicas para todo lo que es las calles, por ejemplo, Alén, Tucumán, Castec, Levenson, que son hoy, que como esta calle, que es la calle Sarmiento, que están sin columnas y que se va a llegar a su totalidad. Inclusive se van a colocar 50 en Santo Domingo y 50 en Las Almas. Bueno, esto la verdad que es una gran alegría, los vecinos acá estamos compartiendo. Bueno, esta es en realidad la primera inauguración, porque nosotros ya tenemos casi 500 luminarias puestas y bueno, vamos a seguir trabajando para que toda la localidad de Maipú, Las Amas y Santo Domingo tengan sus lámparas LED, y esto obviamente que nos va a traer un gran consumo a todo lo que es el gasto del municipio. Y ya muchas gracias, Carlos, y bueno, a toda la gente que nos ha acompañado. Gracias a todos, y agradecerle a los chicos del alumbrado que trabajaron duramente para lograr esto. Y al presidente por realmente este plan que es Hábitat, que bueno, está coordinado por varias personas, que en este caso es Beto Nasser, que fue coordinador, y obviamente toda la gente, arquitectos, gente de contaduría y todo, que fueron posibles e hicieron para que bajara este Plan Hábitat, que es tan importante para todos los maipuenses y que hace tantos años no se había hecho una inversión de esta magnitud. Así que agradecer a todos Nación y a toda provincia, porque también con el apoyo de ellos pudimos lograr todo esto. Bueno, acá estamos con los agentes del alumbrado, Nicolás Chovino, Mariano Tulay, Seferino Loza, Victorio Vigname. Son los que hicieron posible esta obra, gracias al Plan Hábitat, como contaba el intendente. Y bueno, agradecerles a ellos por toda la participación y el trabajo que han puesto en estos días para lograr estas 46 luminarias, donde ya ellos han hecho el recambio de más de 500 en todo lo que es acá en Maipú. Y bueno, ellos les van a contar un poquito lo que fue el trabajo en sí y cómo se hizo y en el tiempo que se hizo. Bueno, acá se empezó con las bases, hacer unos pozos de 40 por 40 por 70. Se pusieron unos moldes, y después se llenó con hormigón. Después paramos las columnas con los chicos.
Le pusimos arena rubia para que, porque si para no se pudriera el material, el hierro, y bueno, se conectó y bueno, se colocaron los LED. Los chicos acá colocaron los LED y nosotros con Victorio hicimos lo que es las bases y los otros trabajos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Díaz, soy la presidenta del Barrio Unión y estamos esta noche en la inauguración de la luminaria de LED junto a la gente del municipio y acompañando a los vecinos en esta inauguración, todos muy contentos y disfrutando del cambio que se produce para el barrio. Buenas noches, yo soy Marta, vivo acá en la esquina, justo en la esquina, así que hermosa la luz. Le doy las gracias al intendente, felicitaciones a todos. Estamos muy contentos con esa belleza. Todos muy contentos con esta luz hermosa que todo iluminado. ¿Cómo cambia el barrio? Sí, toda la calle, toda la avenida es una. Ya lo no habíamos notado en las otras avenidas. Ahora que lo tenemos acá frente a nosotros, más. Muchísimas gracias. La verdad que muy buena idea del intendente y de todo el personal que trabajan con las luces y poniendo todas las columnas, todo. Y justo me tocó a mí acá, que vivo en la esquina. También vivo ahí acá en el barrio y justo tengo enfrente la luz, hermoso todo, queda como de día. Felicitaciones a todos. Bueno, estamos muy contentos con la gestión del señor Matías Rapalini por todos los cambios luminarios que están haciendo acá en la ciudad de Maipú. Está quedando muy hermoso la ciudad nuestra y estamos muy contentos porque de estar en penumbra y oscura y estar en mucha claridad es hermoso, es impagable. Y da más seguridad, sabemos con quién nos cruzamos, quién es y quién no es, si es peligroso o no es peligroso. Y la verdad, como dije anteriormente, con la gestión de Rapalini, muy bien, ha cambiado mucho el pueblo. Tenemos mucho asfalto, cloacas, tenemos muchas viviendas. Se ve, como quien dice, yo pienso que, por decir el impuesto que uno paga en la comuna, vuelve de vuelta al pueblo.